traigo un vídeo que creo que os va a gustar muchísimo, 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 porque como sabéis hemos reformado la casa, estamos decorándola, pero mientras la terminamos, porque la verdad es que es un proceso bastante, bastante lento, os quiero enseñar cómo está mi despacho. Aún no está 100% terminado, pero que sí que está al 90% terminado. Me encanta cómo se ha quedado, me parece que se ha quedado súper bonito, me encanta y os lo quería enseñar. Vamos a empezar con el escritorio. Como veis es súper, súper amplio. Yo quería que todo el frontal de esta habitación fuera escritorio. Y como veis, la cajonera que antes tenía como caballete o como pata, la he usado para hacer un poco una extensión del escritorio, porque también tenía súper claro que quería tener flores. Quería tener siempre, siempre flores en mi despacho porque me encantan. Y esta es la manera perfecta de tenerlas sin ocupar el escritorio como tal. Y luego tengo una plantita, rotuladores y colores, clips que quiero poner en la rejilla, y en esta cajita verde tengo el cargador o la batería portátil del móvil y los cables para cargar el móvil, etcétera. Siempre los tengo aquí a mano porque me resulta mucho más fácil encontrarlos. Como veis, este es mi tocador. La verdad es que es el espacio, yo creo, que más me ha gustado y más fácil me ha sido decorar. No me calentaba nada la cabeza, sabía exactamente cómo lo quería. Es súper básico. Yo no tengo ni mucho ni poco maquillaje. Hay gente que tiene mucho más que yo y hay gente que seguramente pensará que yo tengo una barbaridad, pero sinceramente creo que no tengo ni mucho ni poco, tengo lo que necesito, incluso más. Así que este mueble es perfecto para mí, me encanta, me apasiona, y lo que he hecho simplemente es poner encima de él las brochas con un espejo para verlo más de cerca, y al otro lado tengo unos pañuelitos y el limpiador de brochas, que como veis tengo casi acabado. Y para terminar os enseño mi estantería desastre. La verdad es que esta es bastante temporal, porque lo que yo quería poner ahí es un mueble de cajones de colores, de esto que va como en metal de varios colores, como viejo, oxidado y tal, pero hasta que no lo encuentre y me convenza el precio, pues no lo voy a comprar. En la parte de arriba tengo libros y bolsos, bueno, libros, libretas y tal y bolsos. Luego tengo varias cajas de metal donde tengo cositas dentro guardadas y mi placa de los 100.000 y una velita. Luego tengo cajas varias y cosas de decorar, y abajo tengo dos cajas que me compré para mi otra casa de Madrid y el joyero, que es esta caja amarilla que tiene varios compartimentos, pues yo lo uso de joyero. Y luego pues tengo una vela, porque me encanta tener velas absolutamente por todas las partes de mi casa, mi habitación, mi despacho, mi todo. Y ya está. Espero que os haya gustado, darle al like si es así, queréis ver más partes de mi casa, y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero, os amo, os adoro, os como enteras todo porque os quiero un montón. Adiós.